Muy buenas. Ya hemos llegado a la fase de los anfibios. Además, tenemos un nuevo tipo de cohete para poder vender algunos productos. Seguimos con la parte 13 de Planet Crafter. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Vale, vamos a empezar viendo qué cosas nuevas hay, qué podemos hacer. Aquí nada. Aquí está lo nuevo. Granja de anfibios, mutágeno T4 y huevos de rana. Estamos en la fase de los anfibios, así que todo lo que podemos hacer nuevo pertenece a los anfibios. Luego aquí, más tipos de huevos, el expositor de ranas. Todos son diferentes tipos de huevos para hacer rana, pero el huevo básico para crear el resto es este que está aquí. Hace falta 165 toneladas de animales y voy por 31, así que me tendría que centrar más. Cuando esto llegue a 165 es cuando puedo usar los huevos básicos que servirán para... Aquí está, para crear el resto de los huevos. Vale, ¿qué más cosas podemos crear? No se ha activado nada nuevo, pero tiene que haber algo más. Aquí está todo ya desbloqueado. Solo faltaría aquí. Y lo único que hay bloqueado son los huevos de rana, nada más. Quizá debería seguir aumentando los animales, que es lo único que me queda. Vale, voy por aquí creando más huevos de pez dorado, que multiplica por 500. Cada uno de estos son un kilo de casi un kilo de animales por segundo. Pues debería seguir creando . Vale, necesito fertilizante, mutágeno T3 y fitoplancton. Plancton C. Vale, el A y el B los puedo utilizar, a ver. Bueno, tenemos a... Aquí están. Ahí están los huevos de rana. Los genéricos. Teóricamente no deberían estar.
O no, bueno, no, no, claro, claro. Los huevos básicos sí que los puedo recoger de la naturaleza. Lo que no puedo hacer es crearlo. Cuando llegue a 165, decía, entonces sí que puedo crearlo. Pero mientras no pueda crearlo, lo puedo recoger de la naturaleza, así que... Vale, pues voy a crear entonces... huevos de rana. Como necesito el C para crear los peces, el P lo puedo utilizar para desmontarlo. Ey, falta algo más. El fitoplancton C no se hace solo con... A ver... Ah, no se puede. No, no se puede, claro. Nada, los quito. Es que quiero... Quiero evitar crear los mutágenos. Y es mucho más fácil sacarlos de aquí. Pero claro, mira, otro tipo C. Lo que hace falta es que aparezcan los huevos. No el fitoplancton, sino los huevos. Vale, estoy un poquito desentrenado en el juego. Hace ya unos cuantos meses que no salía una versión nueva. Pero ya, ya me estoy... ya estoy viendo. Pues lo tendría que hacer a mano. Necesitaría... mutágeno T3 y T4. El mutágeno T3. El T4 se hace con el T3. Pues necesito muchos mutágenos T3 que se hacen con muestras de bacterias. Vale, muestras de bacterias. Necesito más agua. Se hace con algas, una, dos, tres... Uy, con una alga más podría hacer cuatro. Vale, puedo dejar aquí. Vale, puedo hacer entonces tres de tres. Tres de azufre. Mira, nuevo tipo de huevo de rana. Tres de azufre... y 3 de metano. No, de nitrógeno, no es de metano. Necesitaría también... Ah, tengo fertilizante. Me voy a quedar con 3 fertilizantes. Vale. Y ahora voy a empezar... Uno de estos lo voy a utilizar. Ahí está. Intentar crear huevos dorados. Y el otro intentar crear ranas. Para las ranas necesito mutágeno. ¿Ves que los mutágenos se hacen fácil si encontrara los huevos en el otro lado? Mira, tengo mutágeno. Vale. Y el otro le voy a poner... Ahí está, le voy a poner rana. Y mientras tanto debería crear... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí.
Granja de anfibios, más fertilizante, larvas comunes y botella de agua. Vale, ¿cuántos fertilizantes tengo? Solo dos, más este que está aquí. Pues voy a crear comunicación, una nueva comunicación. Voy a crear nuevo plano recibido, cohete comercial. Vale, ahora puedo intercambiar, puedo vender y comprar. Larvas comunes, las larvas comunes tiene que haber por aquí, ¿no? Una. Esta no. Oh, hay un montón de larvas. Y dos. Vale. Una granja la puedo colocar, por ejemplo, ahí. Y otra más o menos por ahí. Solo hace falta ponerle los huevos. ¿No? Hay una de 300, ¿verdad? Hay una de 350. Y con un T3... Con un T3... Y fertilizante de 2, hay una de 350, que no está mal. Esto es lo que yo estaba esperando. Los huevos. Vale, si los huevos los pongo aquí, me da fertilizante, me da mutágeno T3 y me da... Y un fitoplancton A. El A no lo quiero. Pero lo otro me es muy útil. Es mucho más fácil hacer esto que ir creando fertilizante y creando el mutágeno y todo eso. Mira, ya tengo dos mutágenos T3. Y uno T4. Claro, necesitaría huevos. Otra de huevos. No sé si volverán a aparecer aquí. No. Supongo que tardará un rato en aparecer. Mientras tanto, lo único que puedo hacer es desarmar el que tengo, este. Estos no los quiero. Quiero los dorados. Vale. Y voy a ir... Ahora tiene que aparecer aquí... ¿Dónde estás? Aquí está. Cohete comercial espacial. Necesito tres placas de circuito. Motor de cohete. Tres placas de circuito. Vale, ¿qué hace falta? Pepita de bioplástico, que no son fáciles. Pepita de... No tengo ninguna. Vale, las pepitas de bioplástico salen de... De la berenjena, no. Salen de los champiñones, si no recuerdo mal. Silicio y agua. Beber algo de agua. Y comer algo.
Por cierto, no sé para qué quiero las larvas raras estas. Las voy a quitar. Hala, y os quedáis. Las volveré a buscar. Y me voy a quedar con toda el agua que pueda. Silicio, ¿cuántas puedo? Ah, mierda. Lo tengo lleno. Vale, dejaré 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 puedo hacer. Pues dejo 4 botellas, me llevo 4 de silicio y ahora sí. Suelto todo el agua ahí. Y ahora... Aparte de una pepita, o sea, puedo crear 4 placas de circuito, pero bueno, solo necesito 3. Bueno, solo necesito 3. Quizá en vez de crear un cohete comercial, crear 2. 2 o más. Pero bueno, empezaremos por 1. A ver, 3 de zeolita, 3 de hierro. De silicio, 3 de zeolita, 3 de silicio, 3 de hierro, 3 de aluminio, y con esto y 3 cartuchos de nitrógeno. Vale, esto es lo más difícil, lo más complicado. Ahora, lo que queda, motor de cohete. El motor de cohete se hacía con una de superaleación, 2 de uranio y una barra de iridio. Y ya tengo el cohete. Y ahora quedaría otra barra de superaleación y otra barra de uranio. Vale, ha caído un solo meteorito. Que hay un solo meteorito suele ser algo interesante, porque normalmente caen un montón de meteoritos, pero este solo ha sido uno. ¿Qué es lo que me ha traído? Cuarzo de pulsar. Ahora no son tan interesantes como antes, porque ahora sí que los puedo crear, pero bueno, me ahorro bastantes materiales. Seguro que se me ha olvidado alguno por ahí, pero da igual. Luego vendré a ver si me queda. Cuando desaparezcan los trozos de estos de roca, volveré a ver si ahí queda algo. Vale, ¿por dónde iba? ¿Ya puedo crear uno de estos? Sí, voy a crearlo. Lo voy a crear aquí. Más o menos por aquí. ¿Puedo pegar? No, no me deja pegarlo. No, no se puede. Hay que separarlo. A ver, ¿por qué?
Ay, no está pegado, ¿verdad? No. Pues nada, ahí se queda. A ver. Tengo un contenedor. Y tengo una serie de cosas que puedo comprar. Todo esto lo puedo comprar y todo esto lo puedo vender. El cuarzo de pulsar es lo que más vale. Junto con las placas de circuito, claro, que es lo más complicado de crear. Y luego puedo comprar cosas como semillas, huevos de rana del 500%, sofá, estación de cocción, cama personalizable, tejido inteligente, a saber para lo que es eso. Huevos de pescado de los dorados, creo. Bueno, es lo mismo que un dorado, vale 500%. Huevos de mariposa, taquilla de almacenamiento T2, compartimento habitable ampliado, compartimiento habitable ampliado con cúpula, vale 25.000 fichas. Lo bueno es que lo que compras no es el compartimento, sino lo que compras es el plano del compartimento. O sea, una vez que lo compras, ya puedes crear todos los compartimentos que quieras o todas las taquillas que quieras. Son planos lo que estás comprando, menos esto, los huevos y estos no son planos, pero todo esto son planos. Vale, entonces lo lógico sería pedir, por ejemplo, cuarzo de pulsar. Y hacer que el autocrafter fabrique de manera automática, pues, cuarzo de pulsar. Y sacarlo de aquí. Claro, pero ahora tengo... El hierro no me sirve. El titanio no me sirve. Aquí lo voy a cambiar. El cuarzo de pulsar para crearlo es... ¿dónde sale? Aquí. Osmio, zeolita, iridio, uranio y cartuchos de metano. Osmio. Vamos a hacer que llegue aquí osmio. Zeolita, vamos a hacer que llegue hasta aquí zeolita. Iridio y uranio. Iridio. Uranio, ahí. Y por último, cartuchos de metano. A ver, ¿dónde están? Aquí. Y este sobra. Vale. El osmio y la zeolita... No sé. No sé si será suficiente. El silicio... No, esto es metano. Y el aluminio lo voy a quitar para saber que eso no se usa por ahora. Vale, ahora hay que hacer que el metano salga de aquí. Allá va. Y voy a tener que fabricar otro de estos, otro... ¿Cómo se llama esto? Extractor de gases T2, otro más. Porque ven a mí que con uno de metano no va a ser suficiente. Entonces, este de nitrógeno lo voy a convertir en uno de metano. Ah, necesito otra placa de circuito, mira.
La pepita que me sobró. Hierro. Silicio. Aluminio. Zeolita. Vale, y aparte de eso, otro dote zeolita. Aleación. Otra más. Y una barra de iridio. Y este, primero lo voy a soltar todo esto aquí. Y esto es nitrógeno. Pues ya tengo dos de metano y una de nitrógeno. Vale, yo creo que voy a tener que hacer lo mismo con el resto de las cosas. Porque claro, esto en teoría va a estar funcionando muchísimo tiempo, porque para llegar a lo que te están pidiendo aquí, para comprar todo esto, hace falta muchos intercambios. Si cada cuarzo de pulsar vale 10 fichas, para llegar, por ejemplo, a las 25.000, que vale solo la cúpula, hacen falta un montón de viajes. Así que esto va a estar funcionando mucho tiempo. Está hecho para eso. Y para eso voy a necesitar... Mira, ya llegó el osmio. Voy a necesitar un montón de osmio, de zeolita, de iridio. Voy a tener que crear más extractores de mineral. Aquí el cuarzo de pulsar, que me va a servir, quiero guardarlos porque me va a servir después para crear, a ver cuánta electricidad tengo, 4600, pero después voy a necesitarlo para generar otro generador de fusión nuclear. Beber algo de agua. Bebe. No bebe ahora. Vale, pues voy a tener que hacer eso, extractores de mineral, un montón. Al menos, yo creo que de 2, 4, 6 o 7 voy a tener que hacer. Vale, podemos empezar por aquí, por el iridio que está cerca. Barra de osmio. Tres barras de osmio. Voy a hacer tres extractores. Tres de iridio. Tres de superaleación. Y nueve de titanio. Que no sé si aquí tendré titanio. No. Pues no. Vaya, hombre. Me ha caído justo en la puerta. No puedo salir. Menos mal que tengo más de una salida. El meteorito se ha caído en la puerta.
aquí no tengo nada de iridio, ¿verdad? No, no tengo. Pues aquí voy a poner dos de iridio. Y sacarlo de aquí. Más iridio. Vale. Falta uno. Puedo construir uno más. Yo creo que con dos de iridio por ahora bastaría. Pero necesitaría otros dos de uranio también. ¿Qué más? Zeolita. Lo de zeolita, esto no estaba antes. Claro, solo huevos de rana. Eso no estaba antes, así que voy a tener que poner así, mirando hacia este lado. Zeolita y también allá va. Ya que estoy aquí, ¿dónde están los huevos? Ay, pero estos son huevos de rana diferentes, ¿no? Ay, mira, estos son de 300. De los que yo quería crear. Pues ya los tengo aquí. Pues vendré de vez en cuando por aquí a ver si aparecen. Y ya no los tengo que crear. Son genéricos, los de 300 los voy a poner allá va. Y ahora generaría 2,5 kilos por segundo de animales, que es mucho más que el kilo por segundo que genera la granja de peces, y eso que los peces son un 500%. Ay, mira, otro cuarzo. Aquí es donde cayó, a ver si me dejé algo. Wow, me dejé unos cuantos, ¿eh? Me dejé varios. Ya está. Pues entonces no tengo que crear más ranas. Hasta que aparezcan las ranas. A ver. Claro, aquí hay una de rana amedo. Pero se desbloquean a 600 toneladas de animales. Y solo tengo 50. Queda mucho. Mira, huevo de pez dorado. Que es una tontería realmente. Porque si generan un kilo y las ranas generan 2,5, es mucho mejor crear a partir de ahora. Mira, hay otro aquí. Esta es de huevos de rana. Son genéricos, ¿no? Sí, no me sirven. Si puedo recoger de los azules, ya no me sirven los normales. Bueno, ya que tengo huevos de pez dorado, voy a tener que crear... ¿Dónde estás? Granja de peces. Ay, pepita de bioplástico y seda. Y fitoplancton A. No merece la pena crear más granjas de peces.
crear esta solo porque sí, porque tengo los huevos dorados, porque si no... Huevos de pez dorado, vale. Ya hacían falta. Pepitas, que era champiñones y qué más. Silicio y agua. ¿Cuántas puedo crear? Una, dos, tres, cuatro. Pues un, dos, tres, cuatro de agua. Un, dos, tres. Vale. Y 4. Solo necesito 2. Pues la pepita va ahí. Fitoplancton A, que creo que aquí tendré alguno. Ahí está. Más seda. 3 de seda. Vale, y voy a crear la granja. Pues por aquí, por ejemplo. Hola. Un kilo más por segundo. Vale, entonces ya lo del fitoplancton C y todos los demás huevos de peces no los necesito. Esto no me hace falta. Esto no me hace falta. Lo dejaré ahí. El cuarzo de pulsar lo dejaré en su sitio. Ah, podría haber creado otro de... otra pepita. Silicio más agua. Y la voy a dejar ahí. También voy a dejar el fertilizante, los mutágenos. Todo esto lo voy a dejar ahí. Al menos por ahora. Voy a comer. Voy a crear comida. Larvas de abeja ya no las quiero. Vale, las abejas. Las abejas las voy a espachurrar aquí. Vale. Tres de comida que me durarán bastante. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Por ahora... ah, sí. Seguir creando más extractores. Al menos... dos, tres más. Una más para el osmio. Y dos de uranio. Ajá. Por eso no se está llenando esto. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí, metano. Vale. Tres barras de superaleación. Tres barras de osmio. Tres de iridio. Y 9 de titanio. Uno era para ir al osmio. Ay, hay dos aquí. Ya hay dos, pues entonces no me hace falta aquí otro más.
Y aquí hay una cueva donde hay uranio. Ya que estaba por aquí, mira, ya que estoy, me llevo esto. Creo que me la he pasado. Le he pasado. Me voy a volver a la base. Vale, ahora sí, es por aquí. Aquí. Aquí hay una cueva que tiene uranio. Si encuentro un sitio para... ¡Ay, ay, ay! Ahí cabe. Bueno, ahí caben varios. Listo, 2 de uranio. Vale, puedo crear una más. No sé si poner otra de uranio aquí. ¿Por qué no? ¿Qué más da? Vale, y con esto... Con esto ya habrá suficiente. Lo que sí necesito seguramente será crear más drones para poder transportar todo esto que estoy haciendo.
y matrones son más motores. Ay, a ver. No, estos son genéricos. ¿Dónde estaban los en el osmio? ¿O en el de zeolita? ¿Cuál de ellos? El de zeolita. Aquí están los azules. Ah, no vuelven a crecer. Volveré después. Vale, a ver cómo va esto. Osmio hay. Zeolita se está llenando. Iridio se está llenando. Uranio no hay. Y metano no hay. ¿Por qué no hay metano? Demanda. Hay metano aquí. Claro, si no lo saco. Si el metano no sale, bueno, ahí, este sí. Si el metano no sale de aquí, como que no. ¿Y esto se está llenando? Todavía no. Creo que hacen falta más drones. No hay ningún dron. Ni un solo dron. Tengo 6 drones y los 3 están por ahí. Claro, es que necesito bastantes más drones. Vale, para crear un dron era motores. Placas de circuito y hierro, uff. Y placas de circuito equivale a más pepitas de bioplástico. O sea, otra vez. Champiñones, champiñones. Listo todavía, ¿cómo que no? Si está ahí. Esto falla a veces. Dice crecimiento 1%. No, si hay uno ahí. Luego era silicio y agua. 1, 2, 3. Es pepita. 3 silicio, 3 hierro, 3... Uf, es que es un rollo esto. 3 silicio, 3 hierro, 3 aluminio. De zeolita creo que era, ¿no? Sí. Y 3 cartuchos de nitrógeno. Vale, faltarían 3 motores. Vale, tengo 3 de uranio, así que faltarían
otros tres más. Tres super aleación, tengo dos, falta una. Y tres barras de iridio. Y ahora faltaría, creo que eran tres de hierro. Con los motores. Otro y otro. Vale, ya tengo tres drones más. Dando vueltas. Sí, ya están los nueve dando vueltas. Eso significa que necesito más. Porque si todos están funcionando y ninguno está parado, no hay ninguno aquí, es que me hace falta más. Mira, ya está creando cuarzo y se los están llevando. Eso significa que el cohete este, ahí, ya empieza. Vale, voy a echarle un vistazo a esto, cómo va. Ah, no, claro. Ya no necesito ni los peces. Y las ranas parece que crecen allí. Parece. De vez en cuando me pasaré por allí. Claro, es que el resto de lo que me queda es comprando. Voy a crear otro cohete comercial. Uf, otras tres placas de circuito con... serían... seis pepitas, me parece. No. Tres. Hace falta esperar a que crezca. Vale, pues ¿cómo voy de energía? Porque podría ir creando 3000. Podría crear un par de generadores de fusión. No sé cuántos. 1, 2, 3, 4, 5. Vale. Puedo crear 2, 3, 4. Si no recuerdo mal, con esto. Sí. Vale, 6000. He duplicado. Casi he duplicado la energía disponible. Algo de agua. Y hay que esperar a que crezcan los champiñones. Y eso que los cultivadores de alimentos son los T2. Bien. El uranio es lo que falla aquí. Y el metano. Qué raro que el metano, porque el metano hay dos.
y están prácticamente llenos. ¿Ves cómo faltan drones? Lanza cohetes automáticamente cuando el inventario está lleno, sí. Valor de inventario actual 50. Hasta 25.000 para comprar solamente esto, lo más caro. Anda que no falta. Hacen falta más drones. Mira, ahora sí me lo he podido llevar. Y no tenía uno, mira, ya puedo crear una pepita más. Puedo crear un circuito más con un cohete, sería un dron. Expositor de ranas. Vale, Zeolita, ¿dónde estás? Aquí. Zeolita, aluminio, hierro, silicio. Y cartucho de nitrógeno. Y ahora uranio, superaleación. Dos de uranio creo que era y una de iridio. Y ahora junto con una de hierro ya tenemos otro dron más. Diez drones. Con esto saco otras dos pepitas más. Motores que serían dos superaleaciones. Cuatro de uranio que no tengo, pero voy a desmontar una barra.
12 drones. ¿Vale? Y siguen funcionando. O sea, no se quedan aquí. En cuanto aparezcan aquí y se queden aquí, es que ya no tienen nada que hacer. Y ya va, habría que parar de crear más drones. Pero mientras esté dando vueltas por ahí, es que tienen cosas que hacer. Mira lo lento que va esto, ¿eh? Voy a ver si hay ranas, si hay los huevos de las ranas en la ceolita. Uf, a mí me da que o tarda mucho o solo aparece uno. O quizá por aquí aparezca alguno más. Ah, mira, estos son otros, ¿no? Sí, otros. Mira, aquí hay otro. Entonces, ¿dónde está la ceolita? Hay dos. Otros 2,5 kilos más. Todo esto se va a llenar de ranas. Bueno, igual que lo llene de mariposas, las ranas también. ¿Qué más? Bueno, necesitaría crear granja de anfibios, fertilizantes. Voy a crear otras 2 granjas más. 2 fertilizantes, 2 botellas de agua. Y 2 larvas comunes que tiene que haber por aquí. Aparecen los gusanos. ¿Dónde están? Antes había un montón y ahora no hay ninguno. Ah, venga ya. Pues no. No me digas que no van a aparecer.
nada, no hay. Puedo crear dos drones más, que es lo que voy a hacer. Si no me he equivocado, dos de circuito, dos motores y me sobran dos de hierro, y con esto tengo dos drones más. No sale las larvas. Pues nada, quizás si me voy a otro sitio y vuelvo, a lo mejor aparecen. Mira, aquí sí que han vuelto a crecer. Pero estas de aquí no. ¿O eran otras? No, eran esas. Vale, venga, ahora, a ver si aparece alguna larva. Vale, ya que estoy aquí, llevo el agua. No. Vale, y en la cueva donde están todas las larvas, aparecerán ahí, en la catarata. Thank you.
Vale, aquí tampoco. Genial. Irá más rápido ahora. Vale, el único problema es el metano, que es el que está más cerca. Y está lleno. Que es más fácil si yo lo hiciera yo a mano, ¿eh? Claro. Que va a ser más fácil que haga a mano yo tanto llevar el metano, como llevar todos los cristales hasta aquí. Vale, ¿cuánto le faltaba? Tres. Intercambia de evoluciones de cohetes en 564 segundos, o sea, tarda un montón en ir y volver. Por eso hace falta más de un cohete. Mientras ese está por ahí, hay otro que se está llenando. Claro, pero hace falta placas de circuito, que a su vez hace falta más pepitas de bioplástico. No está listo todavía. Agua. Y ahora hay que esperar. Vale,
Mientras tanto, a ver si aparece alguna larva por casualidad. No, creía que era una, pero no. O sea, a lo mejor es que las larvas solo aparecen a algunas horas del día. Pero está muy oscuro. ¿98%? Venga, le queda poco. Esto ya no me hace falta, ya lo tenía. Vale, con esto... Sí, puedo hacer tres placas de circuito, que es lo que me hace falta. Un, dos, tres de estos. Tres zeolitas. Tres de aluminio. 3 de silicio, 3 de aluminio, 3 de... faltaría de nitrógeno. Y falta el motor. El motor era una de iridio, 2 de estas de uranio. Creo que hacía falta un motor, ¿no? Sí. Y luego, aparte de esto, otra barra de uranio y una barra de superaleación. Estos dos sí se podrán pegar. A ver, no me digas que no. Tienen que poder pegar. Pues no se puede. No sé por qué. ¿Por la piedra que está ahí? No creo. Pues nada, ahí mismo. ¿Qué más da? Hay uno más alto que otro. Vale, volvemos a lo mismo. Esto es... demanda de cuarzo y lo activo cuando esté lleno, sale. Es mucho más rápido, ¿eh? Thank you.
Ahora falta uranio. Metano hay. El iridio hay poco. La zeolita. Es que ahora falta. Ahora sí que hay que esperar. Porque eso sí que no voy a ir a buscarlo. Bueno, tampoco sería para tanto. Siempre y cuando. Aquí haya zeolita. Sí hay. Sí que hay. Mira, los huevos aquí crecen rápido, ¿eh? Este no crece nunca, solo hay uno. Pero el del otro sí crece. Vale, osmio. Y aquí hay osmio. Me lo llevo, todo el que pueda. Faltaría iridio, uranio y metano. Claro, es que el uranio sí que está lejos. Podría crear un teletransportador justo al lado. Incluso con el iridio también podría hacer eso. Vale, un teletransportador. ¿Qué había que hacer? Tres cuartos de pulsar. Una de zeolita, una barra de superaleación. Mira, las primeras 250 fichas de terra. Vale, ¿qué más? Voy a hacer dos. Dos de zeolita y seis de cuarzos de pulsar que tengo que tener aquí. Es 4, 5 y 6, vale. Vale, aquí mismo. No, tendría que ir. Ay, mira, se me olvidó uno de osmio. Menos mal que pasé por aquí. Ya. Primero hay que ir aquí. Para allá.
no puedo beber agua. Ahora. Ay, a veces le cuesta beber agua. Ahora. No. No, no, no. Me he equivocado. Esto sería uranio. Ya que estoy aquí. Nada. ¿Por qué? Llevo un buen rato ahí, no puede ser. No está funcionando. Algo le pasa. No está funcionando. No está girando. Pues ahí no puede ir. Entonces, ¿por qué me permite ponerlo? No gira. Ahora sí. Vale, no se puede poner inclinado. Aunque te deje ponerlo, si lo pones en un sitio inclinado no funciona. Ahora sí. Vale, nada de gusano. Esto tiene que ser un fallo del juego. No puede ser que no aparezcan. Que aparezcan muchísimos. Y de repente no aparezca ni uno. Vale, el mensaje nuevo es: después de meses de arduo trabajo, finalmente logré encontrar mi camino hacia el proceso de desbloqueo de Sentinel.
y desbloquee el cohete comercial espacial en su sistema. Por lo general, los terraformadores no pueden usar esto, pero debería ayudarte. Las posibilidades de sobrevivir aumentan mucho cuando se activa, pero Sentinel casi nunca lo permite para Planet Crafters. No tengo forma de saber si todavía estás vivo o no. Si tan solo pudiéramos volver a vernos algún día... Vale, esto es que alguien activó los cohetes para comprar y vender. Vale, este ha vuelto. Y este... casi lleno. El metano. Voy a salir un momento al menú y volver a cargarlo. Vale, si ahora aparecen las larvas, es que es un fallo del juego. No, ahora se pone a llover. Míralas ahí. Poco común, no. Yo quiero de las comunes. Es un fallo del juego. Ahora habría que saber cuándo falla. Si falla por alguna razón, es aleatorio. Pero ahora las larvas aparecen cuando llueve o... Ahí hay otra. Poco común, no. Esta, común. Esa, una. Faltaría botella de agua. Y dos. Faltarían un par de botellas de agua. Ya podría crear dos que, ¿cómo se llaman? Granjas de anfibios. Están flotando las ranas. Ahí las tiene, flotando y reparando. Ah, ya cayó. Y está. Esta no cae. Voy a colocar otra granja más o menos por aquí. Y otra por aquí. Vale, ahora, claro, ahora salen los... Las larvas salen por todas partes. Habría que descubrir cuándo. Larva común. Me voy a llevar. A ver, si me llevo las larvas.
a ver si aparece alguna larva, otra larva común. Larva común que para poder construir un par de granjas más, una por aquí y otra por allí. Que no quiero que desaparezca larva poco común, no. Larva poco común, no. Venga, otra. Larva común, esta. Puede ser, antes lo que hice fue soltar larvas, puede ser eso. Puede ser que si suelto algunas larvas, por ejemplo, esta y esta, desaparecen después. Ya no vuelven a aparecer más. Vale, necesitaría dos de fertilizante y dos de agua. Solo tengo una de fertilizante. Vale, voy a... Uf, solo un... Solo tengo una de huevos de pescado. Es que es mucho más fácil. Es lo que hice antes. Mucho más fácil sacar de aquí. Ahí tengo el fertilizante. Y los mutágenos también salen de aquí fácil. Y creo que si... Mutágeno T3. ¿De qué está compuesto el mutágeno T3? No. Vale, yo creía que estaba compuesto a lo mejor por más fertilizante. Vale, pues puedo crear una granja más. Voy a ver si encuentro... estaba dentro del... dentro de la ceolita. Vale, mira a ver si aquí... No, en el otro lado es donde crecen. Tampoco, no hay. Creo que se acabó ya. Mira, sí que hay larvas comunes, larvas poco comunes, pues parece que eso no es. A no ser que esas ya estuvieran ahí y todavía no han desaparecido. A lo mejor hay que esperar a que empiecen a desaparecer. Y una vez que desaparezcan, ya no vuelven a aparecer otra vez. A lo mejor es eso lo que pasa. En cuanto tiras larvas al suelo, ya no vienen más. Aquí hay una. Me interesan los huevos. Los huevos de pescado que salen ahí. Eso es lo que me interesa.
Vale, con esto puedo crear otro. Sí que salen, ¿eh? Sí que salen las larvas. Pues entonces no sé por qué a veces atasca. No sé cuál es la razón. Puede ser que en otros sitios haya más lugares que hay ranas. Se supone que están cerca del agua. Otras 250 fichas. Aquí no. Vale, este lago ya está mirado y solo hay un sitio, que es este. Además, las ranas no son las que yo quiero. Quiero las azules. Aquí arriba puede haber. Seguro, seguro que hay, porque hay una especie de oasis ahí. Vale, aquí tiene que haber alguno.
Aquí. Nada, pero son de las normales. Aquí también son de las normales. Quizá la que a mí me interesa están dentro de las cuevas. Nada, en la ceolita es el único sitio donde he encontrado ese tipo de huevos de rana. ¿Qué me quedaría? Pues que nada, esperar a... No queda mucho. Mucho que sea nuevo. Simplemente es hacer subir la fase de los anfibios, pero solo voy al 0,22%. Para llegar a mamíferos. Queda mucho.
Vale, por esta zona ahí hay uno. No. Ni tiene huevos ni son los que me interesan. Y este sí tiene, pero vamos, son los genéricos. Solo en la cueva de la ceolita. ¿Habrá otra cueva de ceolita en algún otro sitio? Voy a mirar el mapa. A ver, la cueva que yo... No, es la única, que es esta que está aquí. Es esta, y la única. El uranio, como está tan lejos, el uranio es lo que queda. No sale. Bueno, lo voy a dejar aquí. Ya hemos visto todo lo que se puede hacer. Pues falta esperar pues a conseguir más dinero para poder comprar, pero bueno, eso tarda bastante, así que lo voy a dejar para la siguiente actualización.
dentro de unos meses. Así que hasta luego.